Bueno, vamos a proceder como siempre a realizar las típicas pruebas de rendimiento que a las que sometemos siempre a los dispositivos Android. Vamos a comenzar con Link Pack. Ahí veis el resultado. Pasamos a Quadrant. Aquí podéis ver el resultado. Vamos a pasar la tercera prueba. Neocore. Y aquí tenemos la puntuación obtenida. Vamos a terminar el repaso de benchmark pasando la prueba de Nenamark. Y aquí la tenemos. 43,6. Vamos a volver para que se vea bien. Ahí está.